Buenas noches, hoy estamos de nuevo en el restaurante La Bolera de Puerto Rico. Queremos agradecerle otra vez a Antonio de La Bolera por habernos dejado hacer este evento que para mí va a tener una repercusión enorme esta noche. Vamos a hablar de la lucha canaria. La lucha canaria, algo que ocurrió en el municipio de Mogán hace exactamente 47 años, que se fundó por primera vez la lucha canaria en el municipio de Mogán. Hoy vamos a estar con los dos artífices por haber creado la lucha canaria en Mogán y después con todos los protagonistas que tenemos a nuestro alrededor. También quiero dar las gracias a Antonio Coruña, porque hace nada más que 10, 15 días lo vi en Playa del Inglés. Le dije: Antonio, ¿por qué no hacemos algo en Mogán para la lucha canaria? De verdad que a él se le puso la boca aquí atrás. Dice: para Mogán lo que quieras. Dice: con tal de ver amigos que no los he visto hace muchos años, podemos hacer lo que quiera. Y por eso estamos esta noche aquí. En primer lugar, estamos con el fundador de la lucha canaria en Mogán. Estamos con don Silverio Martín Sánchez. Don Silverio, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, Silverio, ¿cuál fue la idea tuya de crear la lucha canaria en Mogán? ¿Por qué te pasó eso por la cabeza? Bueno, yo desde pequeño me gustaba mucho la lucha canaria, y entonces que hace unos 70 años monté un club de lucha pequeño, no oficial, con chicos que hoy tienen pues eso, 60 y pico, 70, y así empecé con la lucha canaria. Yo iba del pueblo de Mogán caminando a Playa Mogán a luchar con un muchacho en Playa Mogán, que era de los Ramírez. Tú tenías que haber sido bueno en la lucha canaria, porque con las piernas largas que tiene, yo creo que a ti por lo menos un toque para atrás nadie te daba. levantado por cadera. Sí. Entonces resulta que en Playa Mogán, con el muchacho este, me decía: Silverio, no me aprietes tanto que me estás enterrando los pies en la arena. Porque yo nunca usé la lucha canaria oficialmente. Solamente que era inquieto para hacer cosas, todo lo que podía hacer para el pueblo, Silverio, cosas sociales principalmente. Silverio, mira, voy a leer el primer acta de constitución de la lucha canaria en la playa de Mogán, o sea, en el pueblo de Mogán. Dice lo siguiente: en Mogán, a 4 de diciembre de 1970, quiere decir que estamos hablando de hace 47 años, dice: reunido la Junta Directiva del Club de Lucha en sesión extraordinaria bajo la presidencia del titular don Silverio Martín Sánchez y demás miembros de la Junta Directiva, autos lo siguiente: primero, delegación de la presidencia al secretario titular don Francisco González Saavedra; segundo, dimisión del vicepresidente don Antonio Quesada; tercero, presentación de las cuentas del club; cuarto, se da cuenta de un solar adquirido por el club para rifarlo el día 28 de diciembre del corriente ante notario público, según lo que acredita la papeleta referente a dicha rifa adquirido por don Francisco González Saavedra y don Francisco Quesada Sosa, que considera que los 200 metros cuadrados, siendo su precio a razón de 100 pesetas metro cuadrado, su cabida se compone de 10 metros. Esta es la primera acta que se crea para la lucha canaria en Mogán. Silverio, ¿cómo te sientes tú ahora con tanta gente aquí, que tú los conociste hace 47 años en la lucha canaria? ¿Cómo te sientes tú siendo el primer presidente de la lucha canaria? Pues me siento bastante orgulloso, y esto lo miro como familiar, ¿no? Porque la lucha canaria antes no es lo que está pasando ahora ni hace X años, ¿no? Lo que pasa es que ahora íbamos con los coches a luchar, pues, a San Mateo, a Romo Magullo y a todos sitios, y teníamos que llevar los coches particulares porque no teníamos dinero para pagar guaguas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Coger un terreno mío y hacer el primer campo de lucha canaria en el pueblo de Mogán. Y como allí la gente se hizo un poco para atrás y no,
no iba mucho, le gustaba más a la gente de la playa. Entonces, ¿qué hice? Irnos a Playa de Mogán y entre todos hicimos ahí un campo de lucha y ahí sí que triunfamos. Ahí, pues, y una cosa que no me voy a olvidar es que el artífice principal de la lucha canaria fue Antonio Suárez Cabrera. Don Antonio el Maestro, como lo conocemos Don todos. Don Antonio el Maestro, como lo decíamos en el pueblo. Y entonces, pues, ahí surgió todo esto. Era una cosa familiar. ¿Cómo, Silverio, cómo vivías tú una luchada entre Arguineguín y Mogán? Pues, ¿tú recuerdas una luchada de Arguineguín y Mogán? Sí, recuerdo, y temblando. El médico me decía, mire, pues tiene un abrigo y tal. Y yo, Domingo Díaz, que era nuestro puntal principal, pues, ¿qué hacía? Pues, cuando luchaba con un luchador fuerte, yo que me ponía a temblar, y el médico que le gustaba la lucha, que estaba al pie de mí, Silverio, ponte un abrigo. Digo, pero si el abrigo me pasa igual, muevo el abrigo también. Pero estás contento de haber creado... Estoy contentísimo de haber criado cosas sociales para el pueblo de Mogán. No esas, sino varias, pero la lucha canaria es una hermandad para todos. Silverio, muchísimas gracias. Aquí estamos también con nosotros... con el primer presidente de la lucha canaria en Arguineguín. Está con nosotros Juan Macías Gil. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Lo mismo que le pregunté a Silverio, ¿qué te pasó a ti por la cabeza para hacer un equipo de lucha en Arguineguín? Bueno, la verdad que no que me pasara por la cabeza, sino nos reunimos varios amigos y entre ellos estaba los hermanos Lomo Quiebre, entonces, y el padre también inclusive, y nos reunimos y dijimos, vamos a formar un equipo en Arguineguín, y así empezó a surgir la cosa y empezamos a reunirnos, hasta que un día me dijeron, dice, bueno, ¿y lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Y entonces me dijeron algo de que había un señor, don Antonio, que estaba en Las Palmas, en el rumbo. Y entonces pues fui a hablar con él y él pues efectivamente nos dio toda la ropa, nos dio todo con la condición de que le pusiéramos el rumbo de Arguineguín. Y así empezamos a formarlo. Juan, ¿quiénes fueron los primeros bregadores de Arguineguín? ¿Quiénes fueron las primeras personas que tú recuerdas en las luchadas de Arguineguín? Bueno, los hermanos Lomo Quiebre fueron los primeros. En la lucha canaria, ¿no? ¿Esos fueron los primeros que...? Sí, los primeros que empezaron a luchar y empezaron a... Después se fue, llegó el Garepa, después llegó... Bueno, no me recuerdo exactamente ahora mismo los demás que llegaron, pero llegaron unos cuantos luchadores y empezamos a... ¿Había mucha afición a la lucha canaria en Arguineguín en esa época? Esa época, eso fue tremendo. La lucha canaria en Arguineguín fue tremendo. De afición y luego ya de luchada y demás. Inclusive nos llegamos a reforzar siempre con muchos luchadores de fuera de Arguineguín, ¿no? ¿Recuerdas tú quién fue el primer refuerzo que tuvo Arguineguín? Ahora mismo el primer refuerzo, no recuerdo exactamente. Yo, ¿no?, creo que el más impacto que causó la primera vez, yo creo que fue Segundo Lorenzo. Bueno, Segundo Lorenzo, estaba Segundo Lorenzo, después, bueno, lo llegamos a reforzar con un montón de luchadores ahí, con Manolín Acosta, estaba nos reforzamos con Rosa, con Felipe González, bueno, lo llegamos a reforzar con un montón de para enfrentarnos, claro, a los equipos que... Claro, pero en esa época eran amistosos, porque nosotros todavía en aquella época no estábamos federados. No estábamos federados. Eran equipos amistosos. Ya después ya llegamos a federarnos, ya fue cuando ya nos metimos ya en la... Yo te voy a contar una anécdota de Segundo Lorenzo. La primera vez cuando... tú me dijiste, como tú eras el presidente, me dijiste, mira a ver si traemos un buen refuerzo. Yo de verdad que no entendía nada de lucha canaria, yo colaboraba contigo y me voy a Las Palmas, al rumbo, un equipo que está en el, y me encuentro con Segundo Lorenzo. Digo, mira, ¿quieres venir a reforzar a alguien ahí? En aquella época cobraban no sé cuánto. Empieza a luchar y claro, nosotros teníamos una media muy, muy pequeña todavía. Y me recuerdo que aquella vez que Segundo Lorenzo tiró a los 12 luchadores. Aquel día sacó una cantidad de dinero. Y dice, mira, ustedes vengan a buscar cada vez que quieran. Sí, Yo no cobro nada. Ustedes búsquenme la vez que quieran. Efectivamente, eso fue verdad. Y claro, después todos los luchadores querían ir a reforzar al rumbo de Arguineguín. Porque sabe que ahí la gente... Mucho dinero. Ahí sacaban mucho dinero. Entonces, Juan, ¿estás contento de haber creado la lucha canaria en Arguineguín? No, sí, muchísimo. Muy contento porque, claro, es que...
era una cosa que la teníamos siempre en mente, y bueno, estaba el fútbol, pero eso, y entonces ya empezamos. Pero no, no estás triste que en Arguineguín no haya seguido la lucha canaria. La verdad que ya ahora mismo ya llevo fuera de Arguineguín casi 30 años y no lo he ido siguiendo, pero la verdad que sí, que es una pena que se te vaya perdiendo el deporte de la lucha canaria, no solo en Arguineguín, sino en muchos municipios más. Muchísimas gracias, Don Juan. Aquí tenemos nosotros fotografías de esa época. Aquí, aquí vamos a ver quién está. Yo reconozco a algunos nada más, pero tú, Silverio, lo que pasa es que, claro, si ves, bueno, miren la cámara. ¿Quiénes son esta gente, Silverio? Pues aquí tenemos a... Santiago Ojeda. Santiago Ojeda, que vino a reforzar al equipo. Tenemos a Juan, tenemos a Miguel López, a Domingo Bueno, a Pedro Saavedra, a los hermanos Lomo Quiebre, que iba a mandarle un saludo, y acaba de llegar Pepe aquí, porque don Antonio sacó aquí un puntal que es Pepe. Yo, y eran buenos los dos, eran muy buenos muchachos. Este es el primer logotipo que saca don Silverio Martín para la lucha canaria de Mogán. También con nosotros tenemos algo que era inédito, el faro más paloma levantando el arao. Esto estamos hablando, señores, de hace 50 años. En aquella época, 50 años, cobró 1.000 pesetas. 1.000 pesetas por venir a levantar el arao. Esta cena, esta noche, era prácticamente, primero, para ver a todos estos amigos que hacía muchos años que no los veía. Y después, un pequeño homenaje para estas dos personas, tanto para Silverio Martín como para Juan, y uno de los verdaderos artífices que se creara la lucha canaria también, Mogán, es don Antonio Suárez, que ahora le vamos a dar la palabra porque va a hablar de 10, 15 minutos, de verdad, cómo sentía él la lucha canaria, porque ha sido, yo creo que uno de los mandadores mejor de las 7 Islas Canarias, y él nos va a comentar lo que en realidad es la lucha canaria y qué sentía él cuando veía una luchada Arguineguín Mogán. Le paso el micro a don Antonio. Gracias, Carmelo, por regalarme el micro. O sea que yo vine a Mogán en el curso escolar 66-67, y al mes era concejal, porque en aquel tiempo lo elegían por el tercio de entidades culturales sin enterarme. Cuando me di cuenta era concejal del ayuntamiento. Entonces empecé a hacer actividad deportiva, y yo entonces empecé a hacer lo que yo sentía, la lucha canaria. Aunque la canción dice que el grande cayó y el chico venció, yo soy un chico feo y calvo, pequeñito, y para la lucha canaria, aunque el chico dice que es el que gana, el chico siempre pierde cuando el grande sabe luchar. O sea, pero yo entonces empecé a practicar lucha canaria con los chicos de la escuela para transmitir las virtudes que tiene la lucha. Los luchadores lo primero que aprenden es a caer, y se hace buen luchador cuando tiene el pundonor suficiente para levantarse y volver a la brega con ganas. La lucha aplicada a la vida es muy importante, porque la vida es entrenar, que es trabajar, caer muchas veces y levantarse para poder triunfar en la vida. Esta es la lucha. La lucha es un sentimiento para mí, un sentimiento. Siempre desde pequeñito, era vecino de Pepín Ruano, hablar de levantar la lucha de los hermanos Coruña, que éramos vecinos ahí en San José. Levantar la lucha era como un tópico. Entonces empezamos a trabajar por levantar la lucha en Mogán, donde jamás había habido lucha. Había habido unos conatos con niños chicos que hizo Silverio unos años antes, pero que no llegó, no fructificó como para hacer un club de lucha, ¿no?
Entonces, en el año 70 ya empezamos nosotros a entrenar. Venían luchadores de Las Palmas como Santiago Ojeda para ambientar los entrenos, Emilín, y empezamos a levantar la lucha y surgió el equipo de lucha canaria en Mogán. Cuando el equipo de lucha canaria en Mogán empieza a sobresalir, obviamente la localidad más potente del municipio es Arguineguín. Y Arguineguín no se podía quedar atrás. Y entonces estos envidiosos empezaron a crear el equipo de Arguineguín, que entre y vino a hacer grandes confrontaciones entre Arguineguín y Mogán, ¿no? Y aquellos encuentros de lucha que hacíamos entre Arguineguín y Mogán era extraordinario. Me acuerdo, nosotros teníamos en el Mogán al Estudiante, cuando aparece en Arguineguín un juvenil muy bueno, Vicente Alonso, con 17, 18 años, que ya apuntaba a unas condiciones tremendas. De allí ya poco tiempo después pasa el Más Paloma y tal, y se hace un luchador que el tremendo luchador legendario que ha sido, ¿no? La lucha, ha sido como una escuela para la vida en nosotros, ¿no? Me acuerdo cuando empezamos, queríamos tener un puntal y Silverio y yo nos desplazamos a vecindario a hablar con Domingo Díaz y Cordero. Yo había ido el domingo anterior a una lucha, Sardina vencedor, y Domingo cayó en la lucha. Y el presidente, que era tío de él, lo puso verde morado allí. Entonces yo aproveché el momento psicológico para caerle a Domingo arriba, para intentar llevárnoslo para Mogán. Y lo engañamos diciendo que le damos 1.500 euros. Es peseta de aquella época, para por lucha o por no sé qué. No, al mes o algo así. Entonces él se dio cuenta, a los dos o tres luchas se dio cuenta que no, que el equipo no daba para tanto, ¿no? Y entonces él dijo, no, yo no quiero los 1.500, las 1.500 pesetas, nosotros venimos a luchar, y se acabó. A partir de ahí surge una amistad entre Domingo y yo que está hasta ahora mismo, ¿no? Ya Domingo no es una persona a la que yo aprecio. Domingo es una persona a la que yo quiero mucho, como lo trato como una familia mía. Eso es lo que tiene la lucha. La lucha, el entrenador de la lucha, tiene que sacar el máximo rendimiento de sus deportistas, ¿no? Y entonces tiene que aprovechar el momento y reforzarlo psicológicamente para llegar a esas grandes metas. Recuerdo luchadores de Mogán, destacados luchadores oriundos de Mogán, Lomo Quiebre primero, Lomo Quiebre segundo, El Dorado, El Garepa, no quiero seguir nombrando porque se me queda gente atrás y pudiera molestar, ¿no? Pero que siempre procuraba, el club tenía una política de procurar que no pagarle a los luchadores, sino hacer por ellos, por ejemplo, preparar en lo posible intelectualmente a esos luchadores que eran obreros de la construcción o trabajaban las plataneras en Playa Mogán, y entonces buscarle la forma de acceso un poco a un nivel cultural para que ellos llegaran a ocupar cargos en la vida. Y vemos, por ejemplo, cómo Lomo Quiebre llegó a ser bombero y cabo de los bomberos, el hermano que Tomás, que para ponerlo a luchar lo tenía que eliminarse entre los chiquillos de aquella época, y cuando perdía se echaba a llorar para poder luchar. Pues Tomás hoy en día es el jefe de la policía local de Mogán. O sea que, y así, el que no se le pagaba, uno se le buscaba un taxi, el otro, así poco a poco nos preocupábamos para que los deportistas de la lucha canaria se beneficiaran a nivel personal. La lucha es un deporte que dura poco tiempo, y a veces es efímero el estar en alza, ¿no? Es poco el tiempo. Entonces, yo de la lucha de Mogán lo recuerdo como una parte de mi vida, una cosa muy importante. De ahí pasé a otros clubes a entrenar, porque el luchador
son gente grande, fuerte, muy nobles. Le hace falta tal vez un poquitín de refuerzo intelectual, de cabeza, para que ellos logren las metas. Convencerlos que pueden ser capaces de lograr esas metas. En esa consiste la labor del entrenador. Y eso es más o menos lo que yo he pretendido con Eugenio, con Juanito. Juanito, que está presente, era un niño que en la escuela daba mucho problema. Siendo yo director del colegio comarcal, me llamaban, oiga, que no hay quien aguante a Juanito. Y yo corregía a Juanito, ven para acá, Juan. Era un chiquillo grandísimo, sí. Y al final me decía, mire, yo lo que quiero es luchar. Yo le dije, no, si te portas bien, entonces te dejo entrenar en el equipo. Y entonces empezó a portarse bien en la escuela y pasó a entrenar el equipo lucha. Llegó a ser un destacado luchador para luchar en el Club Mogán, con buenas luchadas. Así todo, no quiero recordar a mucha gente porque pero la lucha, después, ¿qué pasaba con Arguineguín? Arguineguín, que es la localidad más potente de Mogán, pues a nivel económico y social, pues surgió también el equipo de lucha de Arguineguín. Oh, grandes personas, grandes luchadores, que murió, ¿cómo se llama? Sabinosa. No, murió, hombre. A Hilario. Hilario, era un gran luchador, Hilario. No era un de gran cuerpo, pero era muy buen luchador. Y muy, muy pundonor, que quería mucho el equipo. Entonces, hicimos buenas luchas cuando pillaron al Sabinosa. Sabinosa, y estaba por otro lado, llegó Sabinosa a ganarle luchas al Mogán. Normalmente ganaba el Mogán, pero bueno. Pero algunas veces ganaba el Quineguín. Algunas veces ganaba el Quineguín. Entonces, fue estupendo, fue una vida tremenda, que es una pena que enseguida surgieron campos de lucha, tanto en Arguineguín como en Mogán, pero no sé por qué razón yo me marcho en el año 80 y poco a poco se fue diluyendo la afición a la lucha hasta el extremo de que ha desaparecido la lucha en Mogán. Y es una pena porque en Mogán hay una cuna de luchadores tremenda, gente con vean a los moquiebres, con grande capacidad para ser luchadores de lucha canaria. Y entonces, ¿qué les puedo decir? Que realmente yo no he dado nada. Yo estoy agradecido a la lucha canaria, porque en definitiva la lucha es una forma de vida, de vivir, de conocer a gente, de establecer amistades, y eso es más importante que nada de nada de otro jueves, ¿no? Entonces, yo estoy muy, muy agradecido a los momentos aquellos que pasamos haciendo lucha en Mogán y en Arguineguín, y aquellos momentos tan gratos, deportivos, que teníamos en las confrontaciones de lucha entre Mogán y Arguineguín. Muchas gracias. Don Antonio, muchísimas gracias. Como decía don Antonio, además lo decía con palabras que llegan al corazón, que él vivía la lucha canaria en Mogán. Están con nosotros uno de los verdaderos artífices que hoy en día la lucha canaria todavía se recuerde en las islas, como luchadores como este. Pepe Lomo Quiebre primero. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, bien. ¿Cómo te encuentras en tu pueblo ahora mismo? Hombre, yo en Mogán me encuentro fantástico, no solo con la gente, sino con el público, que todos me quieren, sino también con los amigos. Mira, aquí tienen la prueba, ustedes. Yo, cuando hablé con Antonio, le dije, Antonio, quiero hacer esto y tal. Dice que yo llamé a Antonio después a las 2 o 3 horas, dice, hablé con Pepe, dice, yo voy aunque tenga un 40 de fiebre. No, claro, yo creo que se ha colaborado con la lucha. Y más, aquí en Mogán, lo que haga falta, eso no hay problema ninguno. ¿Cómo viviste tú la lucha canaria en aquella época, Pepe? Hombre, la lucha canaria en aquella época era bonita, gente de pueblo, teníamos a Antonio Suárez, gente de pueblo, la gente ayudaba por nadie, y la gente de pueblo ya ahí quedan pocas. Y como Silverito Martínez, después entró Pago González, vi mucha gente directiva llegar, gente fantástica, que trabajaban por nada. ¿Cómo recuerdas tú una luchada al Guineguín Mogán? Oh, eso era fantástico. Separaba al pueblo. Eso era fantástico, eso era todo el mundo, exactamente. Todo el mundo, ¿quién no asistía a la lucha esa? Mogán y Arguineguín.
qué bonito día aquello, o qué bonita fecha aquella. ¿Tú sabes lo que es, por ejemplo, en Arguineguín, cuando luchábamos allá en la conservera aquella, que se podían reunir 1.400, 1.500 personas? O sea, bueno, no había una localidad. No cabían. Bueno, esperemos que poco a poco, la lucha tiene que ser poco a poco, tengamos por lo menos un equipo aquí representante en Mogán. Es una pena, ¿verdad?, que la lucha canaria no haya continuado en Mogán. Hombre, yo no sé ahora mismo, pero yo creo que hay que empezar por poco. Lo que no puede ser un equipo base de Talonia, que sea un equipito empezando con los niños de los colegios, el que va llegando y a poco a poco. Y cuando un par de años y se tiene un equipo. La lucha canaria en los años 70, 60, 70, 80 sí vivía, porque en aquella época no habían programas de televisión de partidos de fútbol. Entonces la gente colaboraba con la lucha, colaboraba. Ya hoy en día tú sabes que no hay colaboración. En Mogán tenemos un problema también con la gente joven que todo trabaja en el turismo y la hora de entrenar y de luchar. Es muy, muy difícil. Es muy difícil aquí. En cualquier otro pueblo lo puede hacer más fácil que Mogán y más Palomo. Ahora, Pepe, yo no sé, pero tenemos que involucrar un poco al Ayuntamiento de Mogán y a algunos empresarios para que hacer lo que acabas de decir. Por lo menos involucrar a los niños, aunque sean pequeños, no decir, vamos a hacer un gran equipo, involucrando a los niños para a ver si algún día podemos llegar a tener un equipo otra vez en Mogán. Si tú quieres hacer un gran equipo, no se consigue nunca. Hay que hacer un equipo pequeño. Y después más grande, y después más grande, y después más grande, hasta que se haga un equipo grande. Antes decía, vamos a hacer un equipo de lucha, se cogía 10 puntales y ya está. No, antes también, bueno, cuando pensó don Antonio Suárez Mogán, no, cuando pensó don Antonio no había nada. Y pegó Pablo González, y pegó mucha gente allí, se pegó con gente del pueblo, gente que fueron creciendo, que es como se hacen los equipos de lucha. Pepe, muchísimas gracias. Nada, a ustedes, y gracias a todos por reunirlo. Mira qué difícil reunir a luchadores, directivos, entrenadores, a Domingo Díaz, a don Antonio Suárez, a Silverito, que ya... Eso no lo había visto a Antonio Coruña. Eso no lo había visto. No, a Vicente. Yo estoy alegre con ver toda esta gente, por lo menos. Los viejos rockeros los vemos aquí. Gracias, Pepe. Aquí tenemos, de verdad, a uno de los verdaderos artífices que hoy estemos reunidos, como acaba de decir Pepe, directiva, entrenadores, luchadores, amigos de toda la vida. Antonio, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Antonio? Pues mira, me encuentro bien, de salud, gracias a Dios, y jubilado a los bomberos y disfrutando de la vida. ¿Cómo has vivido tú la lucha canaria a lo largo de tu vida, Antonio? Bueno, yo de verdad que la lucha canaria la he vivido desde niño, ¿no? De la mano de mi hermano Andrés en paz descanse, que me llevó a la Argoma, y de ahí pues he estado en muchísimos equipos, tanto que me fui a Venezuela aquí con el amigo Pollo La Rosa, nos fuimos a Venezuela con el equipo de Más Paloma en el año 79. Pero tú, aparte de practicar la lucha canaria, ¿practicaste otros deportes? Bueno, yo en mi vida deportiva donde destaqué fue en el judo. He sido varias veces campeón de España, noveno del mundo, campeón de los Juegos Mediterráneos, campeón en Suecia, en Alemania. Bueno, tengo muchísimos títulos, pero verdaderamente el judo se inició después de la lucha canaria, porque yo fui luchador de lucha canaria y campeón de Canaria con 16 años juvenil. Ahí mi hermano Andrés fue el que me llevó al judo y ahí conocí la grandeza del judo, que estaba Santiago Ojeda, que también lo llevó Andrés. Y a continuación pues vino Miguel Ángel, Ramón Domínguez, Panorama. Muchísima gente de la lucha canaria se vinculó al judo, y el judo fue grandioso en Canarias cuando en los años 79, 70, 69, 71, 74, la selección española era canaria. Yo recuerdo, Antonio, que cuando nosotros hicimos el equipo de lucha nuestro, que fue en el año 73, 74, ya tú eras una institución, la lucha canaria. Sí, yo tengo la gran suerte de que Juan, que fue el presidente, el que inició el rumbo al Guineguín, él me conocía porque éramos jovencitos, y fue a hablar conmigo y dice, Antonio, ¿tú conoces a don Juan Quesada? Digo, claro, pues si yo me quería ir en el rumbo. Y entonces fuimos arriba a buscar los estatutos, y don Juan Quesada también le ha regalado ropa a Juan al rumbo al Guineguín. Entonces Juan me trajo como entrenador del equipo de rumbo al Guineguín, donde era una cuartería redonda con chapa de
de metal y todo, y ahí fue donde se inició la lucha. Y claro, de verdad que Juan tiene un método increíble, porque él no tenía medio para mantener a los puntales. Entonces con los conocimientos que él conocía, muchísima gente le ayudaron y creó el rumbo al Guiní. Por eso yo esta noche quería hacer un homenaje a estas dos personas, tanto a Silverio Martí como a Juan Macías, porque de verdad que gracias a esos dos podemos decir que teníamos lucha canaria en Bogán. Sí, Juan es una grandeza lo que hizo. Date cuenta que trajo a grandes luchadores como a Sabinosa en paz descanse, y muchísimos refuerzos que él pagaba de su dinero, porque él trabajaba como peluquero, era una persona muy responsable en su trabajo y tenía muchísima fama. Entonces él trajo muchos luchadores y también le pagaba muchos luchadores. Y tanta gente que salió, Hilario Paz Descanse, que fue un gran luchador de Arguiniguín. Pues muchísimas gracias. Con nosotros está el señor Rosa. Buenas noches. Hola, buenas noches, Carmelo. ¿Cómo estás? Mira, de una cosa puedo decir que uno de los partícipes de la lucha canaria en Arguineguín ha sido el Rosa, porque recuerdo cuando aparezco un día por Fuerteventura y te digo, oye, que nosotros estamos haciendo un equipo de lucha. Y te dije, oye, ¿y ustedes por qué no se van a Arguineguín? Vicente Alonso con 17 años, Saavedra y tú, pues sin pensarlo, si vienen al rumbo de Arguineguín. Sí, yo fui quien, cuando yo lo recuerdo como si fuera ahí, cuando llegaste a Fuerteventura y hablaste con Vicente, con Saavedra y conmigo, y no lo pensemos dos veces, porque yo estuve en el 73 allí en Fuerteventura, y en el 74 ya, en el 74 fichemos por el rumbo que Arguineguín. A partir de ahí fue cuando el rumbo de Arguineguín empezó a crecer. Vicente Alonso, en aquel, como acaba de decir don Antonio, además lo dijo, Vicente tenía en aquel momento 17 años nada más. Sí, Vicente estaba empezando a despuntar en Fuerteventura y ya estaba despuntando con la Fuerteventura, pero donde empezó a destacar ya en serio, que fue aquí en el rumbo de Arguineguín, porque ya se medía la gente de arriba, y la verdad que aquí tuvo una evolución muy buena Vicente aquí en Arguineguín. Entonces, ¿te sientes orgulloso de haber participado en que el rumbo de Arguineguín haya sido uno de los equipos punteros de Gran Canaria? Hombre, es que el rumbo de Arguineguín fue cuando ya yo con los servicios de Sabinosa también, había que contar con ellos, porque Sabinosa aquí también tuvo una gran evolución como luchador, que yo era prácticamente la mejor temporada de Sabinosa fue aquí, porque se medía Santiago Ojeda, y una vez logró detirar a Santiago Ojeda en Aruca. Yo no sé si usted lo recordará, pero yo lo recuerdo como si fuera hoy. Tiró a Santiago Ojeda y la verdad que ahí empezó y había que contar con él. Tenía una forma de luchar que agüita, ¿eh? En aquella época Sabinosa era uno de los puntales más respetados aquí, por lo menos en Gran Canaria. Sabinosa tiró a todos los luchadores de Gran Canaria. Sí, Sabinosa aquí, como te digo, con la ayuda de Vicente, que Vicente también empezó a tirar y le dejaba poca gente a Sabinosa. Si Sabinosa no tenía que tirar mucha gente, porque tú sabes que la física de él tenía un poquito de barriguilla y tal, y se agotaba mucho, pero si agarraba al puntar en las mismas condiciones del contrario, tenía... ¿Costaba trabajo tirar? Sí, no, a Sabinosa los tiró a todos. Aquí se midió a todos los puntales y muy bien los tiró, pero oye, tirar a Santiago, oye, que todos no lo han hecho. Recuerdo grandes luchadas con Manolín Acosta, por ejemplo. También, con Manolín Acosta, con Tonono, con Tomás del Toro, con Miguel Ángel Tejera, con toda esa gente que venían aquí, con el Manchero, con toda esa gente. La verdad que fue una época dorada para mí. Fue una época dorada aquí en Arguineguín, porque la afición era abarrotarse el terreno. La verdad que era fabuloso. Gracias por venir esta noche. Gracias a usted por invitarme, y estamos aquí para lo que haga falta. Cuente con nosotros, conmigo también, para lo que haga falta, porque tengo un gran recuerdo del paso por el Arguineguín, y la verdad estoy muy agradecido contigo personalmente, que fuiste a jugar allá y con el equipo de Arguineguín. Muchas gracias por... Gracias a ti. Don Juan Coruña. ¿Cómo está, Juanillo? Muy bien, muy bien.
tú la lucha canaria tuviste, pero para ti fue otro grande deporte. Sí, bueno, sí, aparte de la lucha también, bueno, fue mi primer deporte que empecé a practicarlo cuando, de la mano de mi hermano Pepe, con 9 años me llevó al vencedor, y ahí fue donde me inicié. Y luego ya de ahí pasé a, con 11 años pasé allá al judo, al gimnasio de Las Palmas, junto con mi hermano Andrés y Antonio. Pero tú y Andrés y Antonio fueron destacados pues en el mundo del deporte del judo. Sí, 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 a nivel nacional, internacional. Estuvimos muchos años con lo que es el judo, ¿no? Estuvimos en el judo, el sambo, la libre olímpica, la greco-romana, siempre estuvimos en tal. Pero a mí el fuerte mío siempre era la lucha canaria. ¿Sí? La lucha canaria, que era de donde venías. Sí, 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 a mí siempre lo más que me gustaba era la lucha. Me gustaba más la lucha que los demás deportes que practicaba, ¿no? Y bueno, y hablando de la lucha, pues muchas veces, hablando del Arguineguín y del Mogán, muchas veces, desde juvenil, ya me enfrentaba ya con el Mogán, con el Arguineguín, cuando tenía grandes figuras que habían fichado en aquella época. Recuerdo a Marillal, sí, después Sabinosa también. En la época aquella estaba Vicente Alonso con nosotros, sí, también, sí, que estaba, sí, empezando. Sí, sí, sí. Pues yo tuve la suerte de luchar muchas veces aquí abajo. En aquella época estaba Hilario, que era juvenil en aquella época, y era muy bueno luchando, siempre nos enfrentábamos bien. Y ya te digo que recuerdo muchísimo, tengo del Arguineguín y tanto del Mogán igual, muy buenos recuerdos. Muchísimas gracias, Juan. Continuamos. Don Antonio, de verdad que muchísimas gracias por su palabra, pero le voy a hacer una pregunta y contésteme la verdad. ¿Usted ha sido uno de los mejores entrenadores de lucha canaria de las Islas Canarias? Bueno, eso no tengo yo que decirlo, hombre. Eso es una percepción de ustedes. Yo he tenido la suerte de ganar campeonatos y eso. Pero eso es lo que yo siempre he escuchado. Bueno, yo no soy el más apropiado para decir eso, sino yo creo que he aportado lo que mejor me he entendido. Yo era entrenador nacional de atletismo, entonces apliqué la preparación de los lanzadores a la lucha canaria. Fue el primero que empecé con pesa, y allá en el año 70, por los años 70, cuando yo empecé a entrenar a los luchadores con pesa, pues me criticaron tremendamente porque estaba loco metiendo las pesas en la lucha canaria, que se engarrotaba a los luchadores, y hoy en día tienen que hacer pesas hasta los jugadores de ajedrez, porque si no... ¿Usted recuerda, don Antonio, cuando usted entrenaba atletismo en Mogán, que los de Mogán llegaban todos primero siempre? Yo, bueno, es que yo era entrenador de atletismo, y entonces en el colegio de Mogán, con apenas 200 niños, era campeón escolar insular de atletismo, de cross, de varias facetas deportivas, y siempre los mismos niños. Siempre los mismos eran los que ganaban siempre. Los mismos que corrían, luchaban y los mismos jugaban al voleibol. O sea que Mogán siempre ha sido una cuna del deporte. Son gente que tienen condiciones para el deporte. Por eso es una pena que se haya diluido la lucha canaria aquí, coño, que entonces debía hacer un esfuerzo en volver a sacar un equipo, aunque sea en el municipio, aunque sea en Arguineguín o en el sitio más céntrico, formar un equipo para que tenga esto. La lucha canaria ha decrecido un poco porque el dinero forma parte de la vida de los luchadores y a veces eso no se sabe administrar bien. Y eso hace que un equipo se endrogue y no tenga fuerzas para después seguir el año siguiente. O sea, hay que ser prudente cuando se ficha al equipo y meterse en la boca lo que se puede revolver, como se dice público. Don Antonio, y una última pregunta. ¿Es verdad que el entrenador es el 50% si el equipo gana? Hombre, si el entrenador, vamos a ver, un deportista es un 80% de preparación física, un 10% de técnica, un 10% que es bastante, y
después el otro 10% tiene que convertirse en un 200% de moral. Si el entrenador es capaz de convertir el 10% en ese 200% de moral que es necesario para ganar, entonces el entrenador es más del 50%. Muchísimas gracias. Está con nosotros también un puntal durante muchos años de la lucha canaria. Yo te recuerdo, Domingo Díaz, cuando fotografías tuyas en el año 1967-68, que es cuando tú empiezas a destacar en la lucha canaria, que de verdad que eras, ya en aquella época eras puntal A o puntal B. No, yo no fui nunca puntal, yo fui puntal B, nada más. ¿Fuiste puntal B siempre? Siempre. Porque puntal. Estabas escabullido siempre. No, escabullido no, porque fui puntal B. En aquella época la cosa de los puntales no es como ahora mismo. Antes había solamente puntal A y puntal B, pero relativamente C muy difícil de encontrar en aquella época. Puntal A y puntal B. ¿Cómo recuerdas tú, Domingo? Porque tú viviste junto a don Antonio y a los Lomo Quiebre y a todo eso, viviste una etapa muy bonita con la lucha canaria en el municipio de Mogán. Hombre, para mí, yo mi mejor época deportiva la pasé en el equipo de Mogán, a pesar de estando en el Sardina, fundé el Mogán Sardina, fundé también la Estrella, fui fundador del Mogán, pero tuve la suerte de tener un entrenador como la Copa Don Pino, el don Antonio Suárez Cabrera, que fue para mí más que un familiar, más que un hermano. Como entrenador, ¿verdad que daba mucha moral? Toda, no, como entrenador para mí, de Antonio Suárez Cabrera, era para mí, era él que tiraba a la gente, porque había momentos que yo me encontraba un poquito de ganado, me decía, mira, tengo estos mitos, pero tengo un poquito de frenado, como cualquier cosilla, ponte de frente de mí, te pones de frente, y me ponía a agarrar, ponía de frente de él, o sea, tenía, tócalo para atrás, ¿verdad? Y te lo daba para atrás, hacía lo que decía. O sea, que el 50% entonces de la agarrada, y cuando si gana, el entrenador tiene algo que ver. Conmigo hubo muchas luchadas que, algunas que se ganaron, la ganó él, yo lesionado, y no podía, no, ríase, y póngase, me ponía frente de él, y él me toca para atrás, un sacón, tal, pero mirando, claro, y la gente, muy de la vez, lo reprochaba, el público se quejaba, por ejemplo, en Ingenio, o esos sitios así, la gente se quejaba, mire, el árbitro está mirando el entrado. Y era la realidad, yo recuerdo en el IU, cuando luchamos el IU, el luchó del Mogán en el IU, y estábamos en una final, y hoy me dice él, ahora con el puntal, vamos, ahora quietito. Eso fue una de las veces que no me obedeció, porque él le dio la primera a Verdellada, que Verdellada era un luchador que había sido imbatido en el ayun. Y entonces él cogió, no hizo nada más que salir, y Domingo lo saca de la camisa y lo tira para el suelo. Y yo le dije, bueno, ahora sea un poquillo prudente, mantenga y tal. Y él me dice, sí. No hizo nada más que salir, le vuelvo a sacar la camisa. Y lo metió en el suelo otra vez. ¿Verdad que fue? Entonces, ¿estás contento con el que fue tu entrenador y ahora tu amigo de siempre? Más como persona todavía, y más contento como persona, que para mí hemos sido como familiares, de verdad que sí. Que hemos tenido de golpe. Mira, yo... algo malo de algo contra... Hombre, hemos tenido cualquier cosilla, pero nunca, por muy chico que hemos tenido, siempre al momento se nos queda nada. Y además, yo creo que también ha sido porque siempre hemos hablado claro. A él, en un momento determinado, si yo estoy verde, él me dice, está verde, no está maduro. Y las cuestiones siempre las hemos aclarado así. Mira, yo conozco a don Antonio hace 45 años, poco más, conozco a don Antonio. Y además, yo creo que personas de carácter como este, muy pocas veces conozco yo personas. Él y yo tuvimos un par de veces, cuando yo y Juan teníamos la lucha canaria en Arguineguín y él tenía la Moa, más de una vez nos enfrentamos. Me parece difícil eso, creo que tú me estás... Más de una vez. Muy difícil. O sea, no, nunca peleamos, porque yo nunca peleaba con nadie, pero con don Antonio tuvimos más de una agarrada. Eso es lo mejor que tiene él, de verdad, con toda sinceridad, si lo ves... Si te tiene que decirte blanco, es blanco. Y si a la gente muchas de las veces no nos gusta que lo diga eso. Por omisión, creo. En la vida
hay que ser sincero. O sea que hay tiempo, yo no tengo tiempo para estar con política, viendo, adoptando una situación que yo no la entiendo. Entonces, yo creo que es importante que el otro lo sepa. A lo mejor Carmelo venía a buscar papa y yo le decía que papa no había. Y entonces Carmelo salía disgustado. Pero al final impera la educación y la buena persona que es Carmelo. Entonces, al final no podemos enfadar. Eso es lo que iba a decir precisamente, que tuvimos algunas disputas, pero hasta la fecha puedo decir que don Antonio es mi amigo. Y después de 45 años yo puedo decir que don Antonio, tuvimos enfrentamientos por la lucha canaria, a lo mejor yo decía, es que el Sabinosa tenía razón, y él decía, no tiene razón, y ese era a lo mejor los enfrentamientos. La historia, pero no, pero entre... Pero sin faltarnos el respeto nunca. A nivel personal nada, yo lo aprecio a Carmelo de hace 45 años, exactamente, o sea que no, cada uno defendía sus intereses, pero a nivel personal no, somos tremendos amigos. Muchísimas gracias a los dos y yo creo que esta noche estamos celebrando algo muy importante. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, ¿tú nunca has sido luchador? Sí, ¿cómo que no? Ah, ¿tú luchaste también? Sí, luché también. Lo que pasa es que era malo, me llamaban el pollo de la arena, siempre estaba en el suelo. Siempre estaba en el suelo. Mira, ¿cuántos años llevas tú aquí en Mogán ya? Aquí en Mogán 35 puede ser, 35. Porque mira, hay un amigo mío en Arguineguín que dice... El que venga al municipio de Mogán y beba agua ya no se va más. Eso es verdad, eso debe ser lo mismo en Ingenio. Si tomamos un café ahí te casaban. Pero no, yo es que Mogán me encanta, yo llevo aquí. Yo soy de Telde, familia toda de vecindario, sabes que somos familia. Y yo de la lucha he presumido mucho, pero no porque yo luchara, sino porque tenía buenos familiares que luchaban. Yo, por ejemplo, decía, ¿de mi familia dónde? De vecindario. De los días, pero los días de vecindario. Sí, los luchadores. Ah, coño, tú eres familia de Ciso, tú eres familia de Domingo, tú eres familia de Juan, de Agustín. Sí. Eran muy famosos por eso. Mi madre fue madrina de la Unión Deportiva Sardina cuando ellos luchaban. Era la madrina. Eso era en aquella época era un orgullo tener un familiar luchador. Sí, y además vivíamos. Ahora la lucha se ha ido para atrás, pero antes la lucha era un evento semanal. Como usted ver ahí la lucha, y encima orgulloso de tener un primo que era un puntal, sigue siéndolo, ¿eh? Sí, no, porque sigue, fuera la brega también es un buen puntal. Eso, Domingo, yo como digo, lo conozco hace 45 años y es otro amigo que tengo ahí incondicional. Sin duda. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen. Juan el Chuyo, ¿cómo está, Bonillo? Bien, como siempre. Señores, mira, esta persona. Estaba en Fuerteventura y lo llamé por teléfono, le dije, mira, quiero hacer un programa por lo menos para felicitar a las dos personas que gracias a ellos tuvimos lucha canaria en el municipio de Mogán. Y dice, yo le llamaba para saludar, y dice, cuenta conmigo que yo voy. Y aquí lo tenemos. Juan, ¿qué recuerdas tú cuando eras luchador de la lucha canaria en Mogán, en Arguineguín? Hombre, tengo muy buenos recuerdos de esa época. Hoy no los tengo como antes, pero bueno. Pero tú viviste buenas épocas. ¿Te acuerdas, Juan, cuando yo te iba a buscar a Las Palmas? Estabas tú en Infantería Marina y yo te iba a buscar a Las Palmas para que vinieras a luchar. No me voy a acordar si era la única solución para salir a luchar. Tenía que tener un pase del comandante o el teniente coronel. Y si tú no me lo pedías, no podías salir. Pero yo siempre busqué la manera para que tú salieras. Bueno, tuve la suerte de estar tú ahí, pues si no... No, pero te digo, de todas maneras, en Infantería Marina, porque yo también serví en Infantería Marina, cuando a los grandes jefes les decía que era para la lucha canaria, ninguno ponía nunca pega. La verdad que no te puedo decir lo contrario. Yo... A mí nunca he conseguido impedimento para salir, siempre y cuando que ustedes daban la cara, claro. Que estuviera justificado. No, ya. O sea, que estás contento... Aquí hay gente que tú no las habías visto hace 30 o 40 años. Más de 40 años. Que no veías a mucha gente de aquí. Y ha sido un placer ver cómo, bueno, amor, todos, pero bueno, en principio, Domingo Díaz, que en esa época era uno de los grandes puntales del sur. Domingo Díaz, Rosa y ya éramos compañeros. Y el presidente de Mogán, que este Sinibaldi le decía el Rosa. Sí. Que eso era como el fuego, eso no se llegaba a hombre ninguno, y siempre iba tú
poco desmotivado y decía, ¿qué? ¿Qué puedes contar tú de don Antonio cuando algunas veces te entrenaba a ti? Bueno, yo siempre lo conocí como mandador de la de Combinado Norte y Sur. Ah, que era, era el mandador. Era el mandador. Y yo a él no lo conocía personalmente, lo conocía así de simplemente de vista, ¿no? Y por los amigos, por el Rosa, por los compañeros ahí. Pero siempre cuando sacaba a los luchadores, es que te motivaba de tal manera que te hacía a todos los hombres, los ponía a tu altura, aunque tuvieran 2 metros más que tú. Y claro, y yo tuve la suerte de cuando estaba él de mandador, de haber tirado los que a mí me habían tirado anteriormente, estando de mandador, tuve la suerte de haberlos tirado. Y o sea, porque tú creías en la palabra que él te decía. Bueno, yo creo que era algo una motivación que te daba. Él te hacía más hombre que lo que tú eras. Aunque yo no me daba vergüenza de caer, pero cuando llegué a agarrar con hombres que me habían tirado a mí todo, y cuando él estaba de mandador, tuve la suerte de en esa época tirarlo yo a ellos. Claro, eso quiere decir que te transmitía. Por lo pronto, seguridad. No, y te transmitía algo que te hacía más hombre que lo que tú eras. Que, bueno, yo era un machango en esa época también. Pero la verdad que. Gracias, Juanillo. Me recuerdo siempre por eso. Don Antonio te definió muy bien. Eras malo en la escuela, eras malo. Pero don Antonio dice, ese va a ser bueno. Buenas noches, Juanito. Buenas noches, señor Carmelo. ¿Estás contento de estar con tanta gente que hacía mucho tiempo que no veías? Sí, estoy contento y porque hay buena gente y buenos amigos que no nos movíamos hace mucho tiempo, ¿no? Pero estoy contento. ¿Tú, como te definió don Antonio, eras tú de verdad? Sí, es verdad, es verdad. Tú eras malo en la escuela y como tú le decías, lo que yo quiero es luchar. Malo, malo, malo. Pero tú le decías, yo quiero luchar. Y después fuiste un gran puntal en la lucha canaria, como él lo acaba de definir. Y yo le agradezco mucho a don Antonio, porque yo le dije a don Antonio, quiero luchar. Y luchar, quiero luchar. Y él te metió a luchar. Y él me metió a luchar. ¿Te das cuenta, Juanito, que la gente cuando quieren algo lo consiguen? Yo lo consigo mucho por él. Yo le debo mucho a don Antonio. Muchísimas gracias, Juanito. Ahora estamos aquí. Para mí, de verdad, todos son amigos. Pero Vicente Alonso, tengo algo especial con él porque tendría 16, 17 años. ¿Tú te acuerdas cuando yo fui a Fuerteventura y tú estabas empezando a despuntar en la lucha canaria? Estabas tú, el Rosa y Saavedra, que en paz descanse. Les dije, mira, nosotros estamos empezando a hacer un equipo de lucha allí, ¿por qué no te vienes? Hombre, te costó un problema con tu familia porque decía, pero ¿dónde va este niño? Y ¿te arrepientes de haberte venido en aquel momento? Pues no, pues fue mi primera salida de Fuerteventura, como iniciándome en la lucha canaria, y la verdad que no me arrepiento, fue porque ahí fue donde empecé a despuntar y la gente ya me fue conociendo, como decía don Antonio antes, que me fue conociendo aquí. Estuve al poco tiempo, pues yo creo que estuve aquí, no llevo un año, me parece. No, creo que llevo un año, estuve 7 o 8 meses. Pues mire, ya me fui con unas ganas de estar, incluso mantengo la primera ficha que la tengo de ese año, la tengo todavía donde tengo yo todos los recuerdos de lucha canaria. Y la verdad es que cuando las luchadas mismo, nosotros era Gris contra el Mobán, y la verdad que era espectacular. Se paraba el pueblo. Sí, se paraba el pueblo. Le estaba recordando ahora a Eugenio y aquí que el campo antiguo que luchábamos nosotros en Arguirí, que hace un par, sí, que tenía los virus. Sí, sí, que ese edificio que antes pues duró muchos años, porque cuando yo regresé aquí yo vi ese lugar que tenía los vidrios por arriba, ¿no? Y ya dije que yo vine con el Puyas Rosa, que estaba fichado en ese tiempo en Fuerteventura, Manuel Saavedra, para descanse, que incluso el AVE no estaba luchando en ese momento, estaba trabajando en la Costa Brava de camarero y regresó, y aquí estaba. El puntal era el Pollo Sabinosa para descansar. El Sabinosa, sí. Que ahí fue donde tú te hiciste fuerte, porque el Sabinosa era tan fuerte. Además, don Antonio te acaba de definir muy bien, porque dice que cuando él te vio por primera vez, dice, ese va a ser bueno la lucha canaria. Sí, sí, no. Don Antonio, la verdad que ha tenido siempre buen ojo para los deportistas. Y yo no estuve fichado con él en un club, pero llegué a entrenar con él muchas veces. Y la verdad que fue un señor que ha preparado muy bien, bueno, estuvo entrenando hasta el año pasado, por algo será, ¿no? Y entonces, recuerdo cosas de Sabinosa que muchas veces decía, dice, ¿pero para qué trajeron el chiquito este aquí si me quita toda la gente del medio, la gente que yo puedo tirar y lo que le daba? Porque Sabinosa usaba
una especie de un calcetín grande para meter el dinero. ¿Para meter el dinero? Para meter el dinero que cogía el pulgo, ¿no? Y me decía, ese chiquito me está quitando todo... No, ¿para qué trajeron al carajito este? Al carajito este que me está quitando ahora toda la gente que tira yo para coger más dinero, ¿no? Pero no, pero y seguí manteniendo muchos años después una amistad cuando el Sabinosa regresó a Tenerife, y la verdad que Dios lo tenga en buen descanso. Y yo la verdad que, Carmelo, a ti y a todos, estoy muy agradecido que me hayan invitado a este acto. E incluso yo estaba en Fuerteventura cuando me llamaron y yo le dije que ayer yo tenía servicio, porque yo trabajaba en los bomberos allí 24 horas. Y agradezco de que haya incluso retrasado un día a hoy. Cuando yo hablé con Antonio, yo le dije, hombre, quiero que te llamó, dice, conchi, que el día 28 yo no puedo. Hoy es día 28. Sí, que tú no podías ayer. Le dije, no, lo retrasamos un día precisamente porque yo quería que tú vinieras. Pues sí. Ya digo que estoy muy agradecido a todos ustedes, a la organización. Y a la televisión que está aquí también apoyando este acto, y a todos los compañeros, como Juan Echuyo, que ha venido a Fuerteventura, aquí todos los amigos en general, y qué más se puede pedir. De verdad que nosotros, el rumbo del Guineguí estaba contento porque tú empezaste a luchar y ya a los dos meses no había quien te tirara. No, si me tiraba, porque yo era un niño, yo pesaba, pues te pesaba 80 kilos máximo, no pesaba más. Y entonces, pues de ahí a Menicía, después me regresé a Fuerteventura, luego estuve un año y medio sin luchar, pues estuve en Madrid, pues yo serví en Madrid en el ferroviario. Luego cuando salí de allá fui, estuve año y medio fichado en La Palma, que estuve hace dos meses en La Palma, y la verdad que todavía siento un gran orgullo porque la gente después de más de 40 años siente una admiración por mí muy, muy buena, igual que aquí. Y después ya regresé al Maspalomas y ya estaba por aquí, y yo... 38 años que soy bombero Maspaloma, y agradecido con ustedes y con toda la isla de Gran Canaria. Pues muchísimas gracias. Ahora estamos con un luchador más joven, pero se hizo narguineguín. Eugenio, buenas noches. Buenas noches, Maestro Carmelo. ¿Cómo estás? Bien aquí, reunido aquí con tanta gente buena y agradecido por acordarse de uno. Hombre, Eugenio, si yo hago algún evento y yo no me acuerdo de ti, que ha sido uno de los luchadores más fuertes que hemos tenido aquí en el municipio de Mogán, criados aquí, no me acuerdo de nadie. No, hombre, yo pasa que haremos yo sí el Benjamín aquí, pero aquí había muy grandes luchadores. Lo que pasa es que, por desgracia, muchos no han podido estar aquí. Pero bueno, tío, agradecido de estar aquí, viendo a todos los amigos que hace tiempo que no veía, a Vicente, a Juan, a don Antonio, que fue entrenador mío muchos años. Y en fin, pues a todos les tengo un cariño enorme. ¿Qué tal era don Antonio como entrenador? Don Antonio era... Un fósforo. Don Antonio para mí no fue entrenador solo, para mí fue como un padre. Porque yo cuando tenía algún problema o alguna duda, en mi vida personal yo siempre le pedí consejo a don Antonio. Y nunca, nunca me asesoró mal. Al contrario, yo le debo mucho a don Antonio. Y como entrenador, pues, ¿qué decir yo? Todo. Sí, yo te digo, Eugenio, que tú no estás triste porque no tenemos un equipo de lucha en Arguineguín. A mí se me parte el alma cuando veo un campo de lucha como el Arguineguín vacío, sin niños en la arena, sin compañeros, y se ha perdido la magia esa que había en las calles. Prácticamente todas las familias de Arguineguín, en todas las familias ha habido alguien que ha luchado. En todas, sí. Luchó en su época, pero ahora no sé qué pasa, que se ha perdido la cana, la juventud no está muy motivada a la labor, o no sé qué, habría que trabajar a lo mejor de otro tipo de trabajarlas a otro nivel a lo mejor, pero... Yo creo que aunque sea en los colegios, se debería empezar a fomentar la lucha canaria, porque yo siempre he dicho que en Mogán cualquier deporte que se practique, el que sea... En Arguineguín siempre son los mejores, perdón, en el municipio de Mogán son los mejores. Hombre, en Mogán siempre ha habido muy buenas cualidades para todo tipo de deporte. Y de hecho los luchadores de Mogán eran famosos por su técnica. Porque gente grande no había, pero luchadores de mucha técnica, como los hermanos Lomo Quiebre, Hilario y muchísimos más, porque empezaron a nombrar y dejar gente atrás. Uno nombra siempre a los que tiene más en mente, porque ya se...
pero es que el luchador Moganero fue famoso por su técnica. O sea, era temible, coño, eso es complicado de tirar, son pequeños, pero cuidado porque sabe luchar muy bien. Pero oye, por desgracia, pues no lo tenemos. Y yo creo que había que trabajar tanto colegio como instituto. Empezar por ahí, a ver si por casualidad podemos sacar un equipito y empezar por ahí. Vamos a ver si le hacemos llegar esta misiva a la alcaldesa de Mogán y empieza. Porque hoy en día la lucha canaria no se trata de dinero, porque saben que hoy en día la lucha canaria no da para pagar muchos puntales y eso. Habría que empezar por los niños, a ver si poco a poco se puede ir creciendo y se puede hacer, a ver si en 4 o 5 años podemos tener, aunque sea un equipo de juveniles. Yo esta conversación la tuve con la señora alcaldesa hace ya tiempo, antes de ser alcaldesa, y estuve comentando, estuvimos hablando de lucha, en una reunión familiar que consiguió hoy allí, y me preguntó por muchos compañeros de lucha, y yo le comentaba, mira, pues Juan Alonso, los hermanos como quieran eran tremendos, de la gente que yo conocía, a los cuales yo vi luchar, de los demás, pues poco podía hablar, y de gente de Arguineguín, y ella estaba muy interesada, y de hecho me decía, no, es que yo me acuerdo en Arguineguín, la época de Loreto y tal, y yo, pero a ella creo que a ella le gusta, pasa claro, el problema es que igual tú quieres, pero igual no se puede, no sé cuál sería la fórmula. Sí, pero aquí hay algunas empresas, hay empresas muy que despuntan bastante y no hace falta mucho dinero para por lo menos lo mismo que tenemos fútbol, podemos tener también el deporte de la lucha canaria, que es el deporte vernáculo nuestro, que es el deporte de la lucha canaria, es el deporte canario. Es que yo cuando veo los niños que se te van a hacer otro tipo de deportes, como ahora hay tanto boxeo, valetudo, kickboxing, y yo digo, ¿y la lucha nuestra? La lucha es un deporte noble. La lucha se trata de tumbar al enemigo sin darle un golpe. En los demás deportes no sé si se puede decir lo mismo, tomaste de contacto, quiero decir. Sí, sí, sí. Y es una pena que lo nuestro de aquí, de los nuestros ancestros, ya. Pues creo que, Eugenio, vamos a tener que hacer algo, y no sé, vamos a hacer algún. Sea una reunión para ver si implicamos al concejal de deporte, por lo menos para empezar. Por lo menos para empezar. Aquí hubo un compañero que ha estado luchando prácticamente él solo, como el amigo Ageo, que por desgracia no ha podido estar aquí porque él tiene responsabilidades en la federación y ha tenido que ir a la reunión a la cual no podía faltar, pero él ha estado abrazo partido prácticamente solo, yo echando una mano en lo que he podido, pero prácticamente él solo, y hasta hace 4 añitos había lucha en Arguineguín, había en la escuela de lucha, iban poquitos niños, pero bueno, teníamos esa ilusión de a ver si va adelante, pero por desgracia se perdió. Yo sé que Argeo se ha estado implicando mucho en la lucha canaria, ha hecho algunos programas en la televisión de la lucha canaria, pero desgraciadamente no tiene apoyo ninguno. Ese es el problema, cuando tú tiras del carro y ves que el carro no camina, te cansas de tirar ya tú solo. Entonces tú necesitas a alguien que te dé un aliento, que tú veas que se preocupan, que ven que tú ves que tu trabajo tiene fruto, pero cuando te ves solo, llega un momento en que te aburre. Pues muchísimas gracias, Eugenio. Nada, gracias. Tenemos con nosotros, que yo pensaba que me iba a fallar, pero yo sabía que Lomo Quiebre Segundo no me podía fallar. Tomás, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dices del plantel de gente que ves esta noche aquí, Tomás? La verdad que con todo el plantel de antiguos luchadores que veo aquí, es para tener una selección, luchar contra Tenerife en sus mejores épocas. Sí, podíamos hacer pues un equipo de lucha de la tercera edad. No, pero cuando estábamos luchando en nuestra época, ahora mismo podía haber sido selección de Las Palmas y Tenerife. Verdad que sí, pero Tomás, ¿cómo vivías tú la lucha en la época tuya, Tomás? Hombre, yo recuerdo de empecé con 14 años y terminé con 39. Y con los 14 años hacíamos, me acuerdo que Antonio Suárez a los más pequeñillos nos ponía a hacer un desafío los viernes. Nos picaba, nos desafiáramos de las 3 luchas las mejores, de las 5 luchas las 3 mejores, y el que ganaba era el que se alineaba en la cola, que era el mote de la cola. Don Antonio, para hacer desafíos y para esas cosas siempre ha sido bueno. Siempre ha sido un cascarrabia, siempre ha sido un... O sea que no lo digo yo solo entonces. No, siempre era... Yo recuerdo que cuando tú entras un poco así de frío y alguien te da una lucha,
se cagaba hasta la madre que nos parió, y parece que aquello te entraba algo por los pies para arriba, que decía, y es verdad, tienes razón, y aquello era como comerse. ¿Tú crees, Tomás, que un entrenador es fundamental en un equipo? Hombre, es una pieza muy fundamental en el equipo, porque aparte de que está viendo la lucha, cómo sale, cómo la saca, va estudiando los hombres, cómo es aquel, cómo es el contrario, y es muy fundamental el entrenador en un equipo lucha. Porque, don Antonio, yo creo que todos los luchadores, todos los que fueran de la media y de ahí para arriba, él los conocía a todos los de Canarias. No, no, yo, a todos. Yo recuerdo que cuando luchamos en Mogán y en otros equipos que luchaba con él, el que le tiraba a uno le sacaba la medida. Eso no, ese no le tiraba a dos. Ese no tiraba a dos seguidos, ¿no? No, ese nunca tiraba a dos seguidos. Siempre le sacaba la medida. Era muy difícil que se le escapara. Tomás, ¿y cómo ves tú que con el esfuerzo que hubo en los años 70 y 80 para crear la lucha canaria en el municipio de Mogán, que ahora mismo no haya lucha canaria en Mogán? Hombre, yo creo que es un poco parte de la institución que tienen que colaborar un poco, intentar llevar la lucha a los colegios, con la gente joven, empezar con equipos infantiles, alevines y juvenil, y si ya el equipo pueda salir, porque construir un equipo para luchar en tercera categoría o en segunda te cuesta, como en segunda o en tercera te cuesta como 30 o 40 mil euros, y si quieres luchar ya en arriba con los punteros de las islas, tienes que tener eso, yo creo. Y eso es muy difícil ya hoy en día. Primero que las empresas ya no colaboran, las instituciones no pueden, porque antes solamente en Arguineguín estaba la lucha canaria y el fútbol, ya no, ahora el sambo, la lucha canaria, esto hay de todo. Sí, yo recuerdo antes que lo único que teníamos era la lucha canaria, y eso recuerdo que nos salíamos de Mogán, salimos por la lucha. Y si salimos por la lucha era los fines de semana, y entre semanas muchas veces que tenías que estar, salía alguna lucha entre semanas, tenías que estar toda la noche medio despierto, porque el siguiente día había que salir a trabajar. Porque después había que ir a trabajar. Pero entonces, ¿la lucha canaria para ti ha sido importante? Bueno, la lucha canaria para mí ha sido muy importante. Aparte que he conocido mucha gente, he andado por todas las islas y algún sitio del extranjero con la lucha. Está en Cuba, en Venezuela, y he ido por todos los lados con la lucha canaria. Yo creo que muy poca gente no me conozca por la lucha canaria. A los lomo quiebre, todo lo que era la gente de antes de la lucha canaria, a los lomo quiebre eran muy nombrados en las Islas Canarias. Hombre, aparte que no me nombraron, éramos guerridos, éramos buenos luchadores, como decía la gente, ¿no? Gustaba vernos luchar. Sí, verdad, tanto tú como tu hermano Pepe, no, de verdad que cuando, desde que salía iban a luchar. Sí, nosotros no éramos nunca los que separábamos y de los que nos separábamos y jugábamos con resultados. Nosotros era arriba o abajo, o te tiraban o te tiraban. O tú tirabas, pero siempre éramos muy, como en el fútbol, jugábamos siempre al ataque. Pues Tomás, mira, de verdad que yo te doy las gracias porque parece que no, pero está hoy con tanta gente como esta que siguen siendo famosas y sigue siendo todo ahora, pero en los años 60 y 70 eran personas de plantel que estaban conocidos en todas las Islas Canarias. En todas las islas y fuera de las islas. En Venezuela, que ustedes llegaron a ir a Venezuela, a Cuba. Cuba, Venezuela. Aparte de que yo, ahora que estás aquí, aprovecho a ver si algún día la institución, que sea institución, ayuntamiento, otras instituciones aquí, que hagan un reconocimiento a esta gente de tantos años. Yo, por ejemplo, estuve desde los 14 a los 39 años luchando, pero no oí reconocimiento de nadie, ¿no? Un poco, algún reconocimiento. Yo creo, Tomás, que la gente de verdad que se olvida de quién fue quién en su momento. Y gracias que, y no por tirarme flores, gracias que de vez en cuando haga algún programa que recordamos a nuestra antepasado, recordamos a gente, mucha gente que ha hecho por el municipio de Mogán. Ahora mismo que podía, no sé, la misma institución hacer un homenaje a toda esta gente que gracias a ellos durante muchos años Mogán fue conocido, precisamente cuando no se conocía mucho Mogán, se conocía por la lucha canaria. No, en los años 70, del 70 al 90 y algo, se conocía Mogán por la lucha canaria, por los luchadores que tenía. Yo recuerdo ir a luchar a Telde y tener el puntal de Telde, tirar los 12 del equipo Lucha Mogán, 12, ¿eh?
un tío de tirar a 12. Un tío, Babache, en aquella época nos tiró a Babache, que era de Tenerife, que estaba aquí en las islas. Ese nos tiró una noche 12. Y yo recuerdo que aquella noche el único que le dio una lucha fui yo. Pero nos tiró a los 12 del Mogán. Es decir, quiere decir que empezó por la cola tiró casi toda la cola, y después don Antonio, que era un poquillo pillo en esto, volvía y le sacaba el que le seguía el siguiente la cola, la media, hasta que tenía que salir para Valle con 6-0 y seguir hasta acabar con todos nosotros. Y acabar con todos. Y acabar con todos nosotros. Recuerdo a Babache, Babache fue un gran luchador. Esta noche iba a venir, pero parece que Antonio no dio con él y desgraciadamente no vino a Babache, pero yo tenía buena amistad con Babache también, porque aparte de que era un pillo, era buen luchador. Era buena persona, era buena persona. Yo, lo que tú decías antes de hacer un homenaje, yo no pediría homenaje, sino un reconocimiento, porque al final a la gente hay que hacerle reconocimiento cuando están en vida, porque una vez y ya se muera, parece que los homenajes resultan... No es igual, que lo vean en vida, algún reconocimiento que los luchadores estos vean en vida, un reconocimiento de algo, por parte de alguna institución, porque quieras o que no, es muchos años luchando y llevando el nombre de Mogán por todos los sitios de la isla, de la península, que fue Mid-América. Yo creo que hace falta algún reconocimiento. Muchísimas gracias, Tomás. Y ahora, señores, quiero que todos vamos a levantar una copa y vamos a hacer un brindis porque esta noche estemos reunidos aquí. Así que levanten todo su copa, no Silverio, arriba, levántese por favor. Señores, yo creo que para todos ustedes ha sido muy importante esta reunión esta noche, porque personas que hacía mucho tiempo que no se veían, y estamos hablando de algo que es nuestro, que es la lucha canaria. ¡Viva la lucha canaria! Muchísimas gracias. Y espero, no muy tarde, volverlos a ver otra vez, pero la próxima vez vamos a traer 100 personas. Así que muchísimas gracias a todos y ahora vamos a comer.